¿Cuál es el significado del espacio público en el que vivimos? Con esta premisa han trabajado los estudiantes de Bellas Artes para realizar sus proyectos de la asignatura Tácticas de Intervención del Arte Público. Durante 4 meses han realizado sus propuestas en las calles de la ciudad de Valencia con formatos y temáticas muy diversas. Las temáticas en realidad son muy variadas porque ha habido total libertad para abarcar lo que es ese espacio público a partir de esas tácticas públicas, ¿no? Entonces encontramos trabajos, por ejemplo, muchos de ellos participativos, donde las personas, los artistas, las artistas, han querido dejar un espacio también libre a la participación. Y es que en la exposición Tácticas Urbanas está directamente conectada la participación ciudadana con las intervenciones de los artistas. El público no especializado, el transeúnte, la gente que pasa por la calle, pueda de repente ver obras de arte que son accesibles, ¿no? Que ya no es solo el graffiti que estamos acostumbrados a ver, ya no es solo el post-graffiti incluso. Reflexiones sobre la ciudad, la saturación comunicacional de los medios de masas o la prostitución en las calles valencianas son algunos de los temas que abordan los artistas. Normalmente en la esfera pública la gente va de paso de un sitio a otro, no tiene tiempo para expresar realmente su opinión o lo que quisieran decir, y actualmente también con las restricciones a la libertad de expresión, la ley Mordaza, todas estas cosas, pues ofrecer un espacio de diálogo en el que la gente se sintiese libre, sin que saliese su rostro, para poder decir lo que ellos quisieran. Puedes visitar la exposición hasta el 10 de junio en la primera planta de la Casa del Alumno o por las calles de Valencia.